que usted haya venido con un corazón dispuesto a recibir lo que le toca a usted. Amén. Así que vamos primeramente a buscar la palabra del Señor en Santiago 5, del 17 al 18. Y por ahí no cierre la Biblia porque vamos a seguir leyendo. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Santiago capítulo 5, versos del 17 al 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es mañana de bendición, mañana que hemos, Señor, elegido venir a tu casa, Señor, y tú nos has dado el privilegio, Señor, de poder hacerlo, Padre, y en esta hora, Señor, nosotros nos depositamos delante de ti, Señor, espíritu, alma y cuerpo, y te decimos, Señor, que nuestro corazón está receptivo, hambriento, Señor, nuestro espíritu sediento de ti, Señor, y que queremos escuchar tu voz, Señor, anhelamos escucharte, Señor, y es por eso que en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra, Señor, que ha sido, Señor, ya hablada, Padre, que ya, Señor, está haciendo la labor para la cual fue enviada, y Señor, te decimos, aquí estoy yo, Señor, háblame, aquí está mi necesidad, súplela, Padre, en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, aleluya. Pueden tomar su asiento, si pueden apagarme la luz de aquí arriba, por favor. Bendito Dios. Estamos leyendo esta porción, estos versículos de Santiago 5, del 17 al 18, que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero está haciendo referencia a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Está haciendo referencia a algo que es bien asombroso. A los niños, sobre todo, les encanta escuchar este tipo de historia, pero saben que cuando vamos creciendo y vamos conociendo la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que lo que se ha escrito en la palabra no son solamente historias, son cosas que sí pasaron, que sí ocurrieron, pero si fueron escritas, dice la Biblia que toda la palabra es útil para enseñar algo el Señor. Por algo el Señor permitió que esa historia en particular, las historias que están escritas, se escribieran para que nos hablara el Señor por medio de estas historias, para que el Señor por medio de lo que pasó hace mucho tiempo atrás nos trajera y nos revelara grandes verdades espirituales que nos sirven para el día de hoy. Cuánto da gloria a Dios que la Biblia no es un libro de algo que pasó hace tiempo y ahí quedó. No es un libro de historia nada más, es un libro que cuenta la historia, pero es un libro que transforma tu historia y la mía en el día de hoy, y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Bendito Dios. Entonces, como les digo, esto que estamos leyendo está en el Nuevo Testamento, pero nos vamos a ir a buscar en el Antiguo Testamento a ver de dónde es que sale esto. Pero está diciendo primeramente que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos está hablando un poquito acerca de quién era este personaje, este hombre del cual vamos a estar hablando en este día. Y nos está diciendo, primeramente, vamos a entender que era un hombre de Dios, pero era un hombre de Dios que no tenía una capa roja, no volaba, era un hombre sujeto a las mismas pasiones, a los mismos enredos, a las mismas dudas, a los mismos conflictos, porque era un ser humano. No era un hombre que rompía, ¿verdad? Por ahí. No era un superhéroe. Era una persona como usted y como yo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Bendito Dios. Y dice
después de establecer que él era como usted y como yo, dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ya establecimos que no estamos hablando de un superhéroe, pero estamos hablando de un hombre que sabía dónde encontrar el poder. El poder residía en la oración. Y decía que él oró ligeramente, no, que él oró fervientemente. Igualito que usted, que yo. Que él oró fervientemente. No, es que yo no sé si me están entendiendo. Que él oró, wow. Que él oró fervientemente. ¿Cuántos de ustedes oran fervientemente? Dice: Señor, pero es que yo oro y no pasa nada. Pero es que este hombre oró, él igualito que usted y que yo, pero oró fervientemente. Yo creo que ahí reside la diferencia, que ahí encontramos la diferencia, porque nos podemos identificar fácil con eso de que, ay, sí, sujeto a pasiones, sí, ¿verdad? Como usted, como yo, pero nos demuestra el ejemplo de este hombre, que aunque él era tan hombre como tú y como yo, y por hombre también estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de ser humano, no se me equivoque, aunque él padecía de las mismas cosas que usted y que yo, a él le daba dolor de cabeza, a él le dolían los pies, ¿usted me entiende? Pero él oraba, era una persona de oración, bendito Dios. Y dice que él oró para que no lloviese, y no llovió. O sea, usted ora fervientemente, aunque usted sea hombre humano débil, usted sabe, sujeto a la criptonita, ¿usted me entiende? No me diga que nadie conoce a Superman. Déjese de eso. Mire, y dice que por lo que él oró, lo vio. Él oró y pasó. Y dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y entonces nos preguntamos, si leemos esto nada más, nos preguntamos: ¿y por qué se tenía que detener la lluvia? ¿Y por qué él hizo una cosa como esa? ¿Quién obra para que haya sequía? Eso está raro. Al contrario, la gente ora para que no, de que venga la lluvia, porque cuando no hay lluvia no crecen las cositas que nosotros nos comemos, y hay muchos problemas cuando hay sequía, ¿sí o no? Nosotros podemos vivir sin luz fácilmente, si se va la luz, aquí casi no nos pasa, pero usted sabe dónde vivíamos antes. Donde vivíamos antes y se fue la luz. Pero si se fue la luz, algunos dicen: no voy a poder ver la novela. No, no nosotros, o sea, otra gente que ve novelas y se pasa perdiendo el tiempo con esas cosas. Pero si se va el agua, oh Dios, en estos días se ha ido el agua en diferentes lugares aquí, pero ha sido porque por las temperaturas tan ricas que hemos tenido, ¿verdad? Que se ha congelado, que hasta aquí, ¿verdad? Que es difícil meterse en un baño donde no hay agua, pero todos tenemos que ir. La novela podemos ver, pero tenemos que ir al baño, y si no hay agua, ¿qué problema? Tenemos sed. O sea, ¿usted no entiende lo que estamos hablando? De un ratito sin agua. El otro día iban a arreglar algo en mi casa, estaban arreglando la plomería, y yo tenía el ejército, ¿sabes? Yo tengo una familia pequeña, ¿verdad? Tenía todos los sobrinos, tenía todas las chichis, todo eso estaba en mi casa. Y entonces cerraron la tubería. El señor que estaba trabajando, el primero dijo: voy a cerrar la llave, no va a haber agua por un rato, por un rato, mi gente. Y cuando yo llego a la cocina, yo tengo ollas grandes porque cocino mucho, ¿verdad? Entonces, ay, me había llenado esa olla de agua así, una palangana. El plomero dijo: voy a cerrar por un ratito. Y mira, las ollas eran así. Una vez fui a cerrar una y yo, Dios mío. Y el agua empezó así. Y mire cuánta cosita había que se podía llenar. Ellos la llenaron, ¿verdad que sí? Porque, ay, no va a haber agua. No va a haber agua. En un ratito, y el plomero estaba ahí, usted sabe, pero es que cuando nos dicen que no va a haber agua, nos da como que algo, ¿verdad? Nos trae a memoria a los huracanes y todo eso que hemos pasado, yo creo. Y enseguida empezamos a buscar, y tenía la división, ¿verdad? Esto es para fregar, esto es para lavar, esto
O sea, no hay que cerrar el agua por 3 años y medio como aquí, ¿verdad? Pero usted se imagina cómo estaba esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre empezó a orar que no lloviese? Vamos a la Primera de Reyes, vaya conmigo, y vamos a entender un poquito qué era lo que estaba pasando aquí. En Primera de Reyes, le voy a leer primero el 17, el capítulo 17, el versículo 1, dice: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, aquí está lo que estamos leyendo, ese primer versículo que leímos en el Nuevo Testamento. Cuando eso pasó, cuando él habló la palabra, cuando él dijo que no va a llover, pero se fue todavía un poquito más allá y dijo que no va a haber ni tan siquiera rocío. Tremendo el asunto. En esa región casi no llovía de por sí, pero no es que no llovía, es que casi. O sea, tú sabes que hay un lugar donde llueve mucho, mucho, mucho. Pues ese no era uno de esos lugares. Llovía, sí, normal. Pero había rocío todo el tiempo. Y ellos dependían más del rocío que de la lluvia. Y en este caso Dios fue tan específico que no solamente le canceló la lluvia, sino también le canceló el rocío. ¿Usted sabe que a Dios hay que tomarlo en serio? A Dios hay que tomarlo en serio y a Dios no se le escapan los detalles. A nosotros se nos pueden escapar los detalles, pero a Dios no. Y Dios dijo, ni lluvia, ni rocío. O sea, naninis, no hay nada. No hay para dónde mirar, no hay para dónde buscar, no hay plan B. Cuando Dios dice no, es no. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué este pueblo estaba pasando por esto? ¿Qué pueblo era? El pueblo de Dios. ¿Que el pueblo de Dios estaba pasando por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hablamos la semana pasada, el pueblo de Dios se metió con las hijas de lo que no se tenían que meter y cayeron en desobediencia. Y déjenme decirle que en este caso no es nada diferente, cayeron en desobediencia. Empezaron a juntarse con los que adoraban a Baal. Empezaron a juntarse con los que adoraban a otros dioses. De paso, dice por ahí que era el Dios que era famoso por la fertilidad. Ahora no se vayan a buscarlo por ahí, ¿verdad? El que era famoso por la fertilidad y por, miren, por el que la lluvia, por lluvia, por lluvia, el Dios de la lluvia. ¿Usted sabe? ¿Y qué pasó? Cuando la gente de Dios empezó a adorar al Dios de la lluvia, Dios dijo, pues para que vean, ahora no va a llover. Para que ustedes entiendan que más nadie tiene el control sino yo, que soy Dios soberano, ahora ustedes van a saber lo que es bueno. Y no va a haber lluvia. Óigame, Dios es un Dios celoso. O sea, no es celoso como su esposo o como su esposa. Es celoso porque Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Creador, Él es el gran Yo Soy. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y Él tiene derecho, porque Él es Dios. Es un Dios celoso y Él no quiere compartir lo que le pertenece a Él con ningún otro Dios. Dios entre comillas, porque no hay Dios, hay un solo Dios. ¿Cuántos lo creen? Los demás son puro espejismo, cosa vana, cosa loca que te lleva a alejarte de Dios. Y solamente hay dos caminos, el camino al cielo y el camino al infierno. Cuidado. Entonces, esta gente estaba en, querían adorar a Dios y querían adorar a Baal. Ellos querían lo mejor de los dos mundos. Ellos querían servirle a Dios, ellos querían seguirse llamando pueblo de Dios, pero también querían juntarse y practicar las cosas y la adoración a Baal. Y Dios dijo no. Y Dios dijo no. Y vino juicio de Dios para esta gente. Y el juicio de Dios fue duro, fue severo. Cuando no hay agua, te falta de todo.
no solamente fue un día, no fue dos días, 3 años y medio. ¿Y qué usted cree que esa gente hizo en ese tiempo? Siguió en dos aguas, siguió adorando a los Baales. Pero qué cabeciduros somos. Somos, no fueron ellos. Ay, usted y yo no lo hacemos hoy. Me equivoqué, fue, ¿verdad? No, usted y yo a veces hacemos lo mismo. Queremos venir, queremos adorar a Dios, queremos decir, somos cristianos, pero hacemos cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña, hacemos cosas contrarias a lo que le agrada a Dios, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios celoso. Eso no ha cambiado. Dios lo quiere a usted para Él. ¿Por qué? Porque a Él le conviene, no porque a usted y a mí nos conviene. Porque usted y a mí nos conviene mantenernos íntegros delante de Dios. Dios es un Dios santo que dice, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros seamos apartados, separados para Él. No podemos estar jugando aquí y jugando allá y haciéndome aquí y haciéndome allá. Y donde me conviene soy cristiano, y donde no me conviene, entonces me voy con los otros, porque yo no quiero que me critiquen, porque yo no quiero que se burlen de mí, porque yo no quiero que digan algo de mí. Óigame, nuestra principal misión y nuestra principal tarea es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que finalmente nos va a llevar al cielo. Lo de aquí es pasajero, lo de aquí termina. Por más largo que a nosotros nos parezca, esto se acaba. Las amistades se van, las amistades se acaban. Un día usted se va a morir y lo que le queda es la eternidad, y ve dónde usted va a pasar esa eternidad. Óigame, y lo de aquí, aunque parezca eterno, es solamente que parece que nunca se acaba, pero todos sabemos que sí se acaba. Que hay un día que todos tenemos que vamos a morir, y ese día entonces comienza lo que de verdad nunca va a terminar. Y todo depende de qué usted haya hecho, qué decisiones usted haya tomado aquí en la tierra. Usted o va a una eternidad a pasarla feliz con Dios, o va a un castigo eterno. No es culpa de Dios, es culpa de nuestras decisiones que tomamos todos los días, incluyendo el día de hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando nosotros vemos la conducta de este pueblo, no tenían agua. Ellos conocían la historia, ellos conocían a su Dios. No es que no sabían, ellos sabían, pero como quiera estaban tan y tan envueltos ya en la cosa del mundo, en la adoración al Baal, que ellos simplemente siguieron con lo que estaban haciendo. Es que a veces seguimos como robots con lo que estamos haciendo, porque estamos acostumbrados a lo que estamos haciendo, y aunque veamos que todo nos va mal, aunque veamos que las cosas no nos están saliendo bien, no nos detenemos a decir qué yo tengo que hacer para que el favor de Dios vuelva a donde mí. Entonces, este hombre Elías del que estábamos hablando, estaba, Dios lo estaba sosteniendo. Había una sequía tremenda, pero Dios lo estaba sosteniendo a él, porque era un hombre íntegro de Dios. Dios, a él no le faltó nada, a él Dios le suplió todo. Y váyase al libro en Primera de Reyes y usted va a ver qué bendición para el que se mantiene íntegro. No importa que los demás estén cayendo a su alrededor, si usted le es fiel a Dios, aunque esté pasando lo que esté pasando a su alrededor, la bendición de Dios va a estar sobre usted y Dios le va a bendecir. Y este hombre siguió fiel a Dios. El juicio estaba 3 años y medio. ¿Y qué pasó en esos 3 años y medio? Bueno, una de las cosas que pasó es que ya Dios le dio el ok de, ok, sal, vuelve allá, habla con este hombre. Y mira lo que pasó. Si usted va conmigo a Primera de Reyes 18:21, dice que él le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso es lo que nos dice, que ellos seguían. Aunque el juicio estaba, la sequía estaba, pero ellos seguían, porque él lo tiene que sacudir y él le tiene que decir, ¿hasta cuándo vas a seguir jugando con Dios y con el mundo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta doble vida? Y mira lo que pasó. Dice, si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Óigame, 3 años y medio, y esta gente no respondió palabra. Yo creo que ya era tiempo de entender que Jehová era Dios, era suficiente, ¿verdad? Pero para ellos, miren,
calladito. Y yo le quiero dar esta lectura, la voy a leer bien rápido, pero yo quiero que usted entienda lo que pasó para que después pasara lo que dice el versículo 2 en Santiago, que luego él volvió a orar, ¿y qué pasó? Y llovió. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Vamos a leer esto, por favor, léalo conmigo un momentito. Primera de Reyes 18, y vamos a ver el versículo 20 en adelante. Elías y los profetas de Baal. Ah, que Baal tenía profetas, claro que sí. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, el versículo que leímos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hablemos de lucha desigual, ¿verdad? 450 hombres. Dénselos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Este hombre estaba atrevido, él sabía que Dios estaba con él, ¿sabes? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Aleluya. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Usted se atreve? ¿Usted le cree a Dios lo suficiente como para atreverse a hacer algo así? ¡Wow! Diga, wow. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Un momentito aquí. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántos de nosotros tienen ese empuje de invocar el nombre de nuestro Dios tantas horas? Ay, es una hora orando. Ay, no. Mejor yo llego 10 minutos antes que se acabe y empiece la otra parte. Caballa mi ama. Oiga, que esto es de valiente. Y nosotros tenemos que ver, a veces no podemos, pero a veces podemos, y como quieran. No, mucho tiempo orando, mejor un poquito más tarde, o mejor yo voy otro día que no sea de oración. Pues todo enero es de oración, así que nos vemos en febrero. Mire, esta gente estuvo desde por la mañana hasta el mediodía clamando a sus dioses. Hay veces que gente que no es cristiana hace más sacrificio que nosotros. Hay gente que tiene más empuje, gente que no le sirve a Dios, y eso debería avergonzarnos. Hay gente que está dispuesto a hacer más cosas, aunque estén mal, aunque estén mal, pero están dispuestos. Más que nosotros, que tenemos un Dios vivo, que se sacrificó y dio hasta lo último, hasta la última gota de sangre por nosotros, que dio todo, y nosotros que estamos dispuestos a dar por Él. I'm sorry, but I'm your pastor. I have to tell you that. Miren, hasta el mediodía, diciendo, ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando, igualito que nosotros. Mediodía, invocando, saltando, mi tiempo es tuyo, aleluya. Andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahí también hicieron el altar. Eso sí que trabajaron. En vano, pero trabajaron.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. No digan, y no me burlen de la gente porque Elías hizo eso. Ustedes se quieto que eso fue una ocasión ahí. Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando. Yo, es que yo me imagino esta escena y yo me tengo que reír, yo me imagino a este hombre. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. ¿Usted se lo imagina? Y hay que despertarle. Y ellos clamaban, ¿usted se imagina? Se agitaron. Ellos clamaban a grandes voces y se zascaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. No la nuestra, ¿eh? Conforme a su costumbre. Ellos estaban locos y les servían un Dios loco. Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mira para allá. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, ensangrentados y todo. Mira. No, sí, es que tremendo. Frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Qué diferencia más grande, ¿verdad? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Óigame, tú y yo tenemos que arreglar el altar de Jehová en nuestras vidas si está arruinado. Tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes y servirle a Dios a la misma vez. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Aquellos lo hicieron todos juntos. ¿Cuántos eran? 450. Y él era él solito, pero él dijo: yo voy a hacer esto para mi Dios. Y dice: cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Oiga, pero este hombre no iba a prender fuego. Este hombre no necesitaba fuego. ¿Y usted cree que todo eso mojado se iba a prender fácil? Pero él dijo: yo le voy a demostrar que aquí no hay truco. Yo le voy a demostrar que el Dios mío es el Dios verdadero. Que el Dios que yo estoy, aleluya, que él me está respaldando, ese es el Dios verdadero. Y él dijo: esto está imposible, pero vamos a poner lo más imposible todavía. Porque el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que para él no hay nada imposible. Para él todo es posible. Aunque la cosa se ponga más difícil, aunque la cosa parezca todavía más extrema, aunque el diagnóstico sea más extremo, right? Aunque el diagnóstico sea más extremo, el Dios que tú y yo le servimos puede mucho más. Aleluya. El Dios que tú y yo le servimos, lo que está esperando es que tú y yo nos atrevamos a creerle a él, para él mostrar su gloria. Mientras más imposible se ponga el asunto, más daremos a él la gloria, porque no va a haber duda de que solamente por el poder de Dios fue hecho. Aleluya, Señor. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él reconoció a que Dios le estaba hablando. Aleluya. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. Ya habíamos dicho que era un hombre de oración, ¿verdad? Y tenía todo el respaldo de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme.
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Noé, respóndeme, Dios, para que ellos vean cuán poderosos ellos son. Respóndeme para que ellos vuelvan su rostro a ti, para que ellos te miren a ti, para que ellos reconozcan quién eres tú. Tenemos que ver la intención con la que estamos orando y por lo que estamos orando. Aleluya. Entonces, miren, nada más y nada menos. No tuvo que pasar mediodía, no se tuvo que arrancar, no se tuvo que sangrar, solamente tuvo que orar y creer que Dios lo iba a hacer. Entonces cayó fuego de Jehová. Sencillo, ¿verdad? Y consumió el holocausto, lo que estaba mojado. Sí. Y dice que las piedras se quemaron. Miren qué cosa, ¿verdad? Y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó duda. No quedó duda. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, él lo primero que hizo fue que llamó a todo el pueblo idólatra por el cual había venido el juicio de Dios y no había llovido por 3 años y medio. Ese pueblo estaba allí presente, viendo lo que Dios estaba haciendo y viendo a los otros dioses que por lo que ellos habían traicionado a Dios, siendo totalmente avergonzados. Viéndolo todo el pueblo, se postraron. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron. Se humillaron. Aleluya. Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Usted lo puede decir conmigo esta mañana. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aleluya. Den un aplauso al Dios grande por su vida. Gracias, Señor. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Quién los arrestó? Fueron ellos. Y los llevó a Elías al arroyo de Sisón y allí los devoró. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Escúcheme esto. Quien tuvo que postrarse, humillarse y reconocer que Jehová es el Dios fue el pueblo que le falló. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, no importa quién esté orando, puede estar orando mami, puede estar orando papi, puede estar orando mi tío, mi abuela, puede estar orando mi hermano, puede estar orando mi hermana. Si usted le falla a Dios, el que se tiene que humillar es usted. Elías podía orar por el pueblo, podía hacer muchas cosas por el pueblo, pero si usted está lejos de Dios, quien tiene que arreglar su asunto es usted. Si usted no se humilla delante de Dios, lo hablamos el domingo pasado, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, entonces empieza a cambiar el asunto. Pero primero tiene que haber una humillación de yo reconocer: yo vivo lejos de Dios, yo he hecho lo malo delante de Dios, yo no he estado andando como Dios espera de mí, yo he estado haciendo cosas que no le agradan a Él. Yo tengo que humillarme, yo tengo que reconocerlo para que entonces cese el juicio que había, empiece a terminar todo eso que estaba pasando, que era negativo en mi vida, y yo comience a recibir las bendiciones del cielo. Primero yo me tengo que humillar. ¿Y sabe qué más tuvo que hacer? Ellos estaban entregando a los profetas que le habían enseñado a adorar a los Baales. Usted tiene que humillarse, usted tiene que reconocer, pero también usted tiene que entregar todo aquello que no le pertenece a Dios, que está en su vida. Usted quiere estar en paz con Dios, usted quiere decir: oh Dios, yo nada más le sirvo, Él es el Dios verdadero y a Él es el único que yo le sirvo. Entonces tiene que tomar acciones. Ellos entregaron todos esos profetas, ellos dijeron: ya no los queremos más cerca de nosotros, que desaparezcan todas las cosas que nos hacen pecar, que desaparezcan, que ya no vuelvan más. Y ellos mismos los tuvieron que aprender, y ellos los entregaron, y ellos le dijeron: bye bye piojito, que ya no te quiero en mi vida. Usted se atreve a decirle esas cosas que le están impidiendo crecer espiritualmente: bye, bye, me despido de ti, ya no te quiero en mi vida.
En el nombre de Jesús, esta mañana es una buena mañana para que usted reflexione y le diga al Señor: yo estoy a tiempo, yo estoy a tiempo, yo me voy a humillar delante de ti, yo voy a reconocer que tú eres el único Dios verdadero y que yo no le debo servir a nadie más. Aleluya. Y no es que usted tenga una estatua, no es que usted tenga un Dios así visible, pero hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Hay muchas personas a veces que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, y usted no los va a degollar. En el nombre de Jesús, no se le ocurre hacer eso, ¿sabe? Pero usted sí, usted tiene que ser fiel a Dios y decir: lo que no le pertenece a Dios, lo que Dios no quiere en mi vida, tiene que salir para que mi vida pueda prosperar. ¿Estamos de acuerdo? En el nombre de Jesús, déjese tocar por la palabra de Dios y haga lo que tiene que hacer para que su vida prospere. Pero yo le quiero decir algo más. Ese segundo versículo que leímos al principio dice: entonces él oró, ¿y qué pasó? Llovió. Entonces vamos a ver esa parte, porque viene inmediatamente después de que el pueblo se humilló y sacó todo lo que no le agradaba a Dios de su vida. Dice el versículo 20, el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Él mandó a Acab a celebrar. Vete, come, celebra. Lo que le está diciendo ahí es: ve y celebra. Porque si se humillara en el pueblo, es orden divino. ¿Qué era lo que faltaba para que esa gente saliera de ese juicio? Que se humillaran y que reconocieran al Dios verdadero y se apartaran y sacaran de su vida lo que no le agradaba a Dios. Vete y celebra, porque una lluvia grande se oye. ¿Usted sabe una cosa? No se escuchaba ninguna lluvia. No se escuchaba nada. ¿Que él le estaba mintiendo? No. Y entonces él empezó a escuchar la lluvia en su espíritu. Todavía no había nada. Tú mirabas, nada. Tú tratabas de, nada. Ni aguaje. No había nada, ningún indicio. Ningún indicio de que las cosas iban a cambiar. A lo mejor su vida está así ahora mismo. A lo mejor usted está mirando y dice: ya yo me entregué a Cristo, ya yo vengo a la iglesia, yo busco, estoy haciendo las cosas que, pero yo no veo, yo nada, yo no escucho nada, yo no veo nada. ¿Saben cómo se llama este mensaje? Veo, veo. ¿Qué ves? Veo, veo. ¿Qué ves? Este hombre, yo me imagino que vete y celebra, porque una lluvia. Yo, porque la lluvia se escucha, ya yo estoy escuchando la lluvia, y el otro estará como: bueno, este le echó agua a la cosa esa y parece que Dios está con él, porque el fuego bajó y los otros. Y se fue, dice el próximo versículo: acá subió a comer y a beber. ¿Usted sabe una cosa? Que antes de que las cosas comiencen a suceder, Dios empieza a ponerlo en su espíritu. En su espíritu usted sabe: yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que Dios me va a respaldar si yo hago lo que Él me dice. Y este hombre sabía que todo lo que Dios estaba esperando era que el pueblo se humillara y que desalojaran lo que a él no le agradaba. Eso se dio, y él dijo: ya yo lo siento en mi espíritu, que la lluvia viene. Yo estoy escuchando. ¿Qué usted está escuchando hoy? ¿Usted está escuchando la lluvia? Yo estoy escuchando la lluvia. Gloria a Dios. Yo no la estoy viendo, pero yo la estoy escuchando. En mi espíritu yo la estoy escuchando, y yo voy a empezar a celebrar, y yo le voy a decir a todo el mundo: celebra, porque como hablábamos esta mañana, yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fueran, simplemente porque Dios lo dijo, y como Dios lo dijo, yo le creo a Dios. Y ¿sabe qué? Él comenzó, él no estaba viendo nada, él empezó a escuchar en su espíritu, pero más nadie lo escuchaba, pero él empezó a declarar lo que iba a acontecer. Él empezó no solamente a declarar lo bonito: yo creo que va a venir una lluvia, que nadie me escucha.
eso, pero yo lo creo, Señor. Entre tú y yo, Señor, aquí bajito, yo lo creo, yo lo estoy declarando, ¿no? Él empezó a decirle, ¿sabes qué? Vete y celebra, vete y come, vete y haz fiesta. ¿Sabes por qué? Porque ya no le escucho y eso quiere decir que va a venir. Y él no tuvo temor de quedar en ridículo. Ella sabía que el Dios que le respaldó antes le iba a respaldar ahora. ¿Usted se atreve a decir las cosas que Dios está poniendo en su espíritu? ¿Usted se atreve a declarar las cosas que todavía no son simplemente porque ya Dios la ha puesto en usted? Y dice que este hombre dijo, pues me voy. Si él lo dice y Dios es verdad, pues yo me voy. Y se fue a comer y a beber. ¿Y Elías a dónde se fue? Subió a la cumbre del Carmelo, el monte, se fue al monte. Y dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, él se fue al monte de Dios. Él se fue a clamar a donde Dios le dio victoria. Él se fue para allá y él dijo, yo me postro, yo me humillo delante de ti. Ya yo declaré, Señor, lo que tú vas a hacer. Ya yo lo escuché, yo en mi espíritu, yo lo sé. Y ya yo lo dije, Señor, y tú me vas a respaldar. Y él se fue y se humilló. Y entonces dice que puso la cabeza entre sus rodillas. Y eso es lo que hace, es que te tapa los oídos. Y cuando tú haces eso y estás postrado delante de Dios, tú no escuchas a más nadie, solamente escuchas a Dios, solamente escucha lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Él metió su cabeza entre sus rodillas y él no escuchó quizás lo que estaban diciendo los demás. Este dice que va a llover, pero en 3 años y medio no ha llovido y no se ve nada. Y él no escuchaba nada de lo que la gente pudiera murmurar a su alrededor, porque había algo en su espíritu que era lo que él estaba escuchando, la lluvia que Dios le había dicho que iba a venir. Y él dijo, yo voy a tapar mis oídos mientras me postro, porque yo solamente quiero escuchar la voz de Dios, lo que Dios me ha hablado, Dios ha puesto en mi espíritu, porque yo sé que lo que Dios ha hablado se cumplirá. Aleluya. Y yo le invito a usted a que cierre sus oídos y que solamente escuche la voz de Dios en su espíritu, el ruido de lo que Dios va a hacer, que ya comenzó a obrar en su espíritu, que ya comenzó a manifestarse dentro de usted. Dios es espíritu y Él se comunica en su espíritu, y Él ya había empezado a poner en el espíritu de este hombre lo que iba a acontecer, y este hombre le creyó a Dios. Aleluya. Y dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. ¿Ustedes saben cómo se forma la lluvia? Que bueno, si no saben, búsquenlo en el internet. Entonces él empezó a mirar en el mar. El criado lo mandó para allá mientras él seguía postrado clamando. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Ay Dios, ¿cómo va a ser? Y yo que ya yo le mandé a esta gente a celebrar, y yo que abrí mi boca y yo dije, ahora van a decir que yo no soy tu profeta, que yo no soy tu hijo, que yo no, ay Dios, y por eso es que yo no me atrevo a estar diciendo las cosas que Dios me dice. No, eso somos nosotros, él no hizo eso, perdón. A veces me confundo. No hay nada. ¿Cómo nos desanimamos y cómo nos desalentamos cuando Dios nos ha dicho que va a pasar algo en la puerta de nuestro espíritu y no vemos nada y no se ve nada? Y hay algunos de ustedes que están así en esta hora, que están mirando y dicen, Dios me ha hablado muchas cosas, pero yo no veo nada. Yo creo que yo me equivoqué. Pero este hombre no, este hombre dijo, ¿sabes qué? Vuelve para allá y mira, porque Dios no miente. Ahí no lo dice, pero esa fue la actitud. Dios no me miente. Tú no viste nada cuando fuiste, pero vete otra vez. Vete otra vez. Y él fue. No veo nada. ¿Sabe cuántas veces tuvo que ir? 7. 7 veces. ¿Cuántos de nosotros tenemos la paciencia y tenemos la perseverancia, ese espíritu perseverante para decir, no veo nada? Algunos a la primera ya dicen, ah, pues no, esto no va a pasar. Y a la segunda dicen, no, todavía yo tengo fe, dale, que yo soy bravo, yo, dale. Y a la tercera tú dices, no, espérate. A la tercera iba la vencida y no veo nada. Algo está pasando aquí, no, Nacho, Dios me falló. Ese es otro Dios, porque el Dios que yo le sirvo es fiel.
Lo que pasa es que es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Nosotros somos los que tenemos que esperar, nosotros somos los que tenemos que obedecer. No es Dios el que tiene que ajustarse a nuestro tiempo, es que nosotros tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios y esperar en Él. Simple, sencillo. ¿Quiénes somos nosotros para estarle diciendo a Dios cuándo tiene que hacer las cosas? Lo que Dios nos está mandando es que nosotros esperemos en Él y que seamos perseverantes y que tengamos la misma actitud. Él no se fue y dijo: voy a chequear yo porque tú no sabes. No, Él se quedó postrado, Él se quedó humillado, Él se quedó en la misma posición donde no escucho más nada, no escucho más nada. Dime tú, ok, eso no es lo que yo quiero escuchar, eso no es lo que Dios me dijo. Vuelve hasta que me digas lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dios, amén. ¿A cuántos Dios les ha dado la palabra y todavía no se ha cumplido? Vuelve a mirar. Veo, veo. ¿Qué ves? Y algunos de ustedes me dirán: no veo nada. No veo nada. Veo, veo. ¿Qué ves? Todavía ya no veo nada. Miren, ya la quinta, eso debe estar el ánimo por el piso. El de nosotros, ¿verdad? Porque el de él no. Siete veces. No hay nada. Y él volvió a decir: vuelve siete veces. Si es necesario, mira, sigue. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube. ¿Usted me está escuchando? A la séptima vez, él lo volvió a hablar y él regresó con un reporte diferente y dijo: te voy a decir lo que yo veo. Tú dijiste que iba a llover, yo lo que veo es una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y él dijo que iba a llover y que ya la bendición de Dios venía con una pequeña nube. Bueno, eso es mejor que nada, que usted cree. Veo, veo. ¿Qué ves? Yo veo una pequeña nube. ¿Y tú, Cristalín, qué tú ves? ¿Qué tú ves, Cristalín? Déjame verla. Veo, veo. Yo veo una pequeña nube. Enséñamela. Ahora. Yo veo una pequeña nube. Veo, veo. Enséñala para que vean la pequeña nube. ¿Qué usted ve? Yo veo una pequeña nube. Yo veo una pequeña nube. Del tamaño de una mano. Eso es casi como si nos dijeran: no veo nada, eso no es suficiente. Sí, que una pequeña nube con el problema que yo tengo. ¿Qué va a ser una pequeña nube con toda esta sequía de 3 años y medio? Toda esta gente, toda esta tierra, toda esta necesidad. Y tú me dices que lo que tú ves es una pequeña nube. Dios, cualquiera de nosotros diría: Dios, y con eso es que tú me vas a respaldar, con una pequeña nube. Una pequeña nube. Pero te sabe una cosa. Esta pequeña nube del tamaño de una mano, lo que representa es esperanza. Aleluya. Antes no se veía nada, pero él siguió creyendo en la luz. Que la nube es pequeña, sí, la nube es pequeña. Que lo que yo estoy viendo es pequeño, sí. Que el cambio que yo estoy viendo en mi esposo es pequeño, sí. Pero antes no veía nada. Y seguiste creyéndole a Dios. Que mi esposa sigue igual de quejona. Pero hoy no se quejó. Ah, pero mañana se va a quejar. No, espérate. Tú ves una pequeña nube. ¿No la viste? ¿No viste esa pequeña nube? No, mi hijo es un...
se levantó y no tuve que decirle que sacara la toalla de encima de la cama. Yo veo una pequeña. Gloria a Dios, aleluya. Veo. ¿Qué ves? Yo veo una pequeña nube. Yo veo esperanza. Yo veo esperanza. Hace 3 años y medio no se veía nada. Aleluya. Thank you.
Gloria a Dios. Gloria
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. La lluvia vino, las nubes llegaron, el cielo se oscureció. Lo que parecía una pequeña cosa era la voz de Dios diciéndote: hay esperanza, no desmayes, no te rindas, no tires la toalla, no te desanimes. Esa pequeña nube es la señal de que viene una tormenta grande de bendiciones a tu vida, de que lo que Dios está preparando viene de camino. Pero aprende a celebrar las pequeñas cosas que ves y dile al Señor: dame tus ojos, quiero ver, enséñame a mirar como tú miras. Que el Señor te ayude en esta mañana a ver como Dios está viendo y a celebrar esos pequeños detalles. Yo veo sus testimonios, a veces veo sus estatus, y yo les digo a mi esposo: yo veo una pequeña nube. No está aquí, pero Luis alias Polo en Facebook, ¿cuánto vieron el estatus que él puso en esto? Y si no, vaya a su timeline y véalo. Cuando yo vi ese estatus, algo por dentro de mí se estremeció. Él está predicando y yo le dije a mi esposo: yo veo una pequeña. Yo veo una pequeña nube. Quizás él no está donde debería estar, pero tampoco está donde estaba. Él no está donde estaba. Y yo veo una pequeña nube. Y yo sé que las bendiciones en esa familia van a caer. Yo veo una pequeña nube en tu vida. Pero esa es la señal que la nube va a caer. Veo. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú? Trompeta hecha en arriba, adorar al Señor. Y el altar se abre en esta mañana. Y yo te invito a que tú mires. Que tú mires con tus ojos espirituales, que tu espíritu ha comenzado un ruido en tu espíritu. Hay algo que se está moviendo y es de Dios, es algo que te dice: sí, Dios lo va a hacer. Dios va a traer un cambio a mi vida, Dios va a suplir mi necesidad. Y en esta mañana yo te invito a que tú veas esa pequeña nube y que tú le digas al Señor: a llover sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mi iglesia. A llover, Señor. A llover, Señor. Que tú lo creas. Que tú lo creas.